Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a los servicios informativos de Alhaurín Televisión. Hoy es miércoles 12 de septiembre y comenzamos, como siempre, con los titulares. Ayer tuvo lugar en la subdelegación del Gobierno de Málaga una reunión en la que se dio a conocer los cambios que contempla el Real Decreto 25/2012 con respecto a las ayudas del Gobierno a los afectados del incendio de la pasada semana. De esta manera se contemplan ayudas tanto a los municipios de Coín, Alhaurín el Grande, Monda, Mijas, Marbella y Ojen y los vecinos particulares afectados. El lunes se abre el plazo de inscripción para participar en los talleres de mujeres que la Concejalía de Igualdad pone en marcha. Estén muy atentas porque se ha asignado un día para cada taller. Así el lunes podrán inscribirse los talleres de pilates y manualidades, el martes en bolillos y labores, el miércoles en yoga y corte y confección y el jueves en gimnasia de mantenimiento y pintura al óleo. El Centro Ocupacional FAL ha reanudado su actividad este mes de septiembre. Ayer fue el primer día de los usuarios de la piscina cubierta de Alhaurín el Grande. Las clases de natación son todo un éxito para ellos. Gracias a ellas, mejoran su calidad de vida. Desde el lunes permanece abierto en la Casa de la Cultura el plazo para solicitar las ayudas al transporte escolar. Las familias interesadas pueden solicitar estos incentivos que otorga la Concejalía de Educación hasta el 30 de septiembre. La Cofradía de la Santa Veracruz ha organizado para el viernes a las 9 de la noche en la ermita del convento un acto de veneración de la cruz con motivo de la celebración de este día. Anoche se celebró el segundo de los triduos que la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno está organizando con motivo del 50 aniversario de María Santísima del Mayor Dolor. Hoy va a tener lugar el tercero y durante el resto de la semana continuará el programa de actos que finalizará el próximo sábado con la procesión de la Sagrada Titular desde la parroquia hasta San Sebastián. Y comenzamos. Ayer tuvo lugar en la subdelegación del Gobierno de Málaga una reunión a la que acudieron el subdelegado del Gobierno, el delegado de la Junta de Andalucía, el director de Protección Civil y los 6 municipios afectados, entre ellos Alhaurín el Grande, por el incendio de hace unas semanas. Una reunión en la que se dieron a conocer los cambios que contempla el Real Decreto 25/2012 con respecto a las ayudas del Gobierno a los afectados. En esta reunión se puso de manifiesto el compromiso del Gobierno de acelerar los trámites para la realización de este decreto, en el que se recogen y amplía una serie de medidas y ayudas contempladas en el anterior decreto de 2005 para con los municipios afectados, Monda, Coín, Alhaurín el Grande, Marbella, Mijas y Ojen y sus vecinos. De esta manera se pide a estas localidades la realización de un informe en el que se valore los daños causados y así asignar una partida determinada de ayudas. Igualmente se destinarán una serie de ayudas a particulares. Para la concesión de esta ayuda es indispensable que las viviendas afectadas o las parcelas afectadas estén aseguradas, tuvieran un seguro contra los incendios. En base a esto, pues decir que hay ayudas para la reparación de viviendas, para la reparación total, para la reparación parcial y también hay ayudas para este intervalo en el que las familias pues, han tenido que abandonar sus viviendas, los que hayan tenido que hacerlo, y bueno, irse a vivir a otro sitio porque su vivienda no está en condiciones de habitabilidad. Estos particulares podrán acceder a estas ayudas si cumplen requisitos como que al menos un miembro del núcleo familiar esté empadronado en la vivienda, acreditando que es primera residencia, y presentar un documento que acredite la titularidad de la misma. Igualmente no se tendrá en cuenta si la vivienda es irregular o no. El decreto ampliará el plazo de solicitudes de estas ayudas de 1 mes a 2 y reducirá el plazo para concederlas de 6 meses a 3. Intentando de esta manera regularizar la situación de las familias afectadas. En cuanto a las ayudas, el concejal de Medio Ambiente adelantaba. Un 100% de ayuda para los gastos ocasionados por las emergencias en las corporaciones locales, el 50% de los daños en las infraestructuras, cualquier daño que hayamos tenido en pues instalaciones de agua, cualquier instalación de titularidad municipal, y para los daños agrícolas pues ya ellos tienen que realizar un estudio
porque tienen que estar en vigor las pólizas de seguros, como hablábamos anteriormente, y bueno, tener también unos daños superiores al 30% de lo que está asegurado. Que para los daños agrícolas, si no existe ayuda de la Junta de Andalucía, el Gobierno central tampoco pondrá ningún tipo de ayuda. Quieren que el compromiso de la Junta para que asuman un compromiso para subvencionar los daños producidos en el suelo, en suelos de catalogados como agrícolas. Este decreto además contempla algunos beneficios fiscales y laborales. En cuanto a los beneficios fiscales que se han propuesto, son la exención del IBI de 2012 para los afectados y la exención del IAE si ha habido un cierre temporal de la actividad de alguna empresa. En cuanto a los beneficios laborales que hablábamos, pues unos ERES por causa de fuerza mayor con indemnizaciones con cargo a Fogasa. Está también las exenciones de la seguridad social para las empresas, el desempleo, el tiempo que estas personas afectadas que hayan tenido que pasar al desempleo como consecuencia que ha perdido su trabajo por el incendio, pues las cotizaciones cotizan a la seguridad social como si estuvieran trabajando. Las empresas y autónomos además tendrán una moratoria en cuanto a sus cuotas. Otras de las medidas que contempla el decreto es la posibilidad de que los desempleados puedan realizar labores de reparación de los daños del incendio. Así recibirán su prestación por desempleo y el resto del salario hasta su nivel de cualificación será aportado por la Junta o los ayuntamientos. Con respecto a las ayudas de la Junta de Andalucía a los afectados, el concejal manifiesta: no quedó claro qué tipo de ayuda va a poner la Junta de Andalucía para los afectados por el incendio. Sí quedó claro que la competencia de la Junta tenía que ser en cuanto a la reparación de los bienes medioambientales y los agrícolas, ganaderos o cinegéticos de la zona, pero por parte del delegado de la Junta de Andalucía lo que se dijo era que la Junta estaba estudiando a ver qué tipo de ayudas iban a poner a disposición de los municipios y de los particulares. En lo que respecta a la localidad, desde la Concejalía de Medio Ambiente se pone de manifiesto que la superficie afectada es de 175 hectáreas, la mayoría de suelo urbano y algunas parcelas privadas de índole agrícola. En cuanto a Laurín el Grande, pues informar de que las hectáreas afectadas en nuestro municipio han sido unas 180 hectáreas y en cuanto a viviendas, a los daños materiales en viviendas, pues decir que han sido mínimos. No ha habido ninguna vivienda afectada en su totalidad al 100% o que haya tenido que ser desalojada. Se trata tan solo de daños materiales, pequeños daños materiales, que los particulares que se han puesto en contacto con el ayuntamiento, pues ya le hemos advertido de qué procedimiento tienen que seguir. En cuanto al daño ambiental que tiene el incendio, pues es competencia de la Junta de Andalucía y estamos a la espera de que se establezca un protocolo que se va a seguir para recuperar el patrimonio natural que teníamos ahí y ver por dónde va a ir las ayudas de la Junta o las actuaciones de la Junta al respecto. Desde el Ayuntamiento igualmente se informa de que los técnicos trabajan ya en la elaboración del informe solicitado por el Gobierno y estudia todas las ayudas que se pueden pedir y asesora a los vecinos. Finalmente, informar que para solicitar estas ayudas pueden acudir los vecinos afectados de la localidad a las oficinas de Medio Ambiente o al Área de Desarrollo en el punto de información habilitado, o igualmente a Málaga a la subdelegación del Gobierno. Y continuamos el próximo lunes 17, todas las mujeres interesadas en participar en los talleres puestos en marcha cada año por la Concejalía de Igualdad podrán realizar sus inscripciones en la Casa de la Cultura. Estén muy atentas, ya que se ha asignado este año como novedad un día para apuntarse a cada uno de los talleres. Son muchas las mujeres que participan año tras año en los talleres organizados por la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Laurín el Grande, aunque también existe un importante número que prueban por primera vez experiencia. Sea el caso que sea, deben de saber que el próximo lunes comienza el plazo de inscripción para formar parte de los diferentes talleres. Para este año se ha asignado un día para cada uno de los talleres, de manera que así se eviten colas. Desde el próximo lunes, día 17, en la Casa de la Cultura, pues va a estar abierto el plazo para la inscripción en los talleres municipales para mujeres.
Este año se ha pensado el hacer la inscripción así de una forma, digamos, más organizada, con el objeto de evitarles a ellas, a las mujeres, pues el tener que estar aquí un tiempo esperando o guardando cola. Así, el lunes podrán inscribirse en los talleres de pilates y manualidades, el martes en bolillos y labores, el miércoles en yoga y corte y confección, y el jueves en gimnasia de mantenimiento y pintura al óleo. Una amplia oferta, por lo tanto, la que se ofrece este año a todas las mujeres de la localidad que deseen aprender y pasar un agradable rato de convivencia con sus compañeras. Los talleres van a empezar, como todos los años, a primeros de octubre y contarán con la participación de los monitores y de las actividades de costumbre, y espero contar pues con todas las mujeres de Alaurín que puedan estar interesadas en asistir a ello. Ya saben, a partir del lunes elija bien su día e inscríbase en el taller que desee y pase un curso muy entretenido donde aprenderá a realizar verdaderas obras de arte. Ayer fue el primer día de clase de natación de la piscina municipal cubierta para los usuarios del Centro Ocupacional Fala. Gracias a esta actividad obtienen múltiples beneficios tanto a nivel físico como mental. El Centro Ocupacional Fala acaba de reanudar su actividad después de las vacaciones del mes de agosto. Y dentro de los talleres que desarrollan, uno muy especial es el de natación. Y es que con ella obtienen grandes beneficios. Es beneficioso ya no solo en el tema físico, ¿no? Que indudablemente lo es, ¿no? Sino en el tema también de integración con las demás personas que se encuentran aquí en la piscina. El tema de la autonomía también le viene bastante bien, porque aprenden a ser mucho más autónomos, en el sentido de que tienen que ducharse, tienen que cambiarse de ropa, tienen que cuidar del material que hay aquí. Sin duda, la natación es una de las actividades de más éxito en el Centro Ocupacional Fala. Aquí se divierten mucho y rompen con la monotonía. Por si fuera poco, esta práctica les sirve a los usuarios para que mejoren su calidad de vida. Por esta razón, acuden a la piscina municipal cubierta 4 días a la semana. Pues bueno, las clases las vamos enfocando teniendo en cuenta la capacidad de cada grupo, ¿no? Venimos en 4 grupos, venimos 4 días a la piscina, el lunes, martes, jueves y viernes. Y bueno, como he dicho antes, pues lo que se intenta es que cada usuario, pues dentro de sus posibilidades, pues haga el mayor número de ejercicios y de avance posible, ¿no? Teniendo en cuenta sus posibilidades. Así pues, la piscina cubierta se convierte en un punto de encuentro para todos los alaurinos. Y a continuación les recordamos de que desde el lunes está abierto el plazo para solicitar las ayudas económicas para el transporte escolar. El plazo para pedir esta ayuda permanecerá abierto hasta el 30 de septiembre en la Casa de la Cultura. La Concejalía de Educación del Ayuntamiento ha abierto ya desde el pasado lunes el plazo de solicitud de ayudas para el transporte escolar. Desde dicha concejalía se viene interviniendo desde hace años para intentar paliar el gasto familiar y ayudar subvencionando una parte del desembolso que ya han pagado las familias el año anterior. El plazo para presentar la documentación estará abierto hasta el 30 de septiembre y la entrega de documentación e información se realizará en la Casa de la Cultura en horario de 9:30 de la mañana a 2 de la tarde. Ya saben, un incentivo económico para ayudar a paliar el sobregasto que supone la vuelta al cole. Y tras la publicidad les hablaremos de la fase previa de la Liga Local de Fútbol Sala, también de un acto que celebrará el viernes la Cofradía de la Santa Veracruz, y cerraremos ese espacio de noticias con el segundo de los triduos que lleva a cabo la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno con motivo del aniversario de María Santísima del Mayor Dolor. Y tras la publicidad vamos ahora con deportes y les ofrecemos los últimos resultados que se han dado en la fase previa de la Liga Local de Fútbol Sala. El pasado viernes se disputó el partido La Urba-Bolín, que terminó con un empate a 4, aunque al final fue el Bolín quien ganó la eliminatoria en los penaltis. Los encuentros continuaron el lunes con el Amnesia 11, la Unidad 4 y New Team 8, Pirritrans 2. Y ya hoy se disputa otra eliminatoria, la que enfrentará a las Rejuntaos y Autoescuelas Novae Sampio.
Estos partidos se están disputando porque las plazas para jugar en segunda división son 4 y se han preinscrito 11 equipos. Estos encuentros previos son el síntoma más evidente de que el comienzo de la Liga Local de Fútbol Sala está a la vuelta de la esquina, ya que arrancará el próximo 24 de septiembre. Y les informamos ahora de un acto que se organiza el viernes a partir de las 9 de la noche en la ermita del convento por parte de la Cofradía de la Santa Veracruz. El viernes se celebra el Día de la Exaltación de la Cruz y por este motivo desde la Cofradía de la Santa Veracruz de la localidad se ha organizado un acto en la ermita del convento que consiste en una veneración a la cruz, una celebración preparada con mucho cariño desde la cofradía y por ello se informa a todos los vecinos que quieran participar que las puertas de la ermita se abrirá a partir de las 9 de la noche. El próximo viernes se celebra, la iglesia celebra el Día de la Exaltación de la Cruz. Y nosotros como Hermandad de la Veracruz que somos, pues todos los años la celebramos y este año pues vamos a hacer, como venimos haciendo años atrás, un acto en la ermita de nuestra cofradía. Invitar a todos los hermanos de la cofradía y a todos los vecinos de la localidad que nos acompañen en este acto tan importante para las hermandades y cofradías de la Veracruz. Ya lo saben, están todos invitados a este acto con motivo del Día de la Exaltación de la Cruz. Ayer se celebró el segundo de los triduos de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que está organizando con motivo del 50 aniversario de María Santísima del Mayor Dolor, unos actos que concluirán el sábado con la procesión de la Sagrada Titular hasta San Sebastián. La ermita de San Sebastián acogió anoche el segundo de los triduos en honor a María Santísima del Mayor Dolor con motivo de su 50 aniversario. Un acto cantado una vez más por el coro de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y que tuvo a las portadoras de trono de la Hermandad como protagonistas. Nosotras como tú, María, somos madres, hijas, esposas, amigas, pero sobre todo somos mujeres que queremos llenarnos de la bondad de tu vida para llevar tu mensaje por todos los rincones de este pueblo. Los actos conmemorativos de este 50 aniversario continuarán hoy a partir de las 10 con el tercer triduo. Mañana a las 8 de la tarde habrá una ofrenda floral en San Sebastián a María Santísima del Mayor Dolor por parte de las portadoras de trono, hermanos, vecinos y devotos que lo deseen. En esta ocasión vamos a pedir que sea una rosa blanca, la cual va a llevar luego la Virgen en su trono. Después habrá un besamano y un concierto por parte de la banda de música. El viernes 14 a las 8 y media de la tarde habrá un pasacalles a cargo de la banda de música de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Y a las 9 y media, traslado procesional de María Santísima del Mayor Dolor desde la ermita de San Sebastián a la parroquia de la Encarnación. Por último, el sábado 15 a las 7 de la tarde, habrá un pasacalles de las bandas de cornetas, tambores y música de la Hermandad por el centro histórico de la localidad. A las 8, en la parroquia de la Encarnación, solemne función religiosa en honor a María Santísima del Mayor Dolor. Y a las 9 y media, está prevista la procesión de la Sagrada Titular de vuelta a San Sebastián. Y a continuación les ofrecemos la información del tiempo para mañana, jueves 13 de septiembre. El tiempo para mañana en la provincia de Málaga traerá consigo cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, temperaturas mínimas en ligero a moderado ascenso, máximas en ligero descenso en el interior y en ligero a moderado ascenso en el litoral, vientos de componente oeste flojos a moderados, girando en las horas centrales del día a componente este en el litoral y a componente norte en el interior. Por otro lado, el tiempo en Alhaurín el Grande será de cielos despejados y temperaturas que estarán entre los 30 y los 21 grados. Los vientos soplarán por la mañana del este a una fuerza de 20 km hora y por la tarde del sudeste a 10 km hora. Y antes ya de finalizar, hacemos un repaso de las noticias más destacadas en los titulares. Ayer tuvo lugar en la subdelegación del Gobierno de Málaga una reunión en la que se dio a conocer los cambios que contempla el Real Decreto 25/2012 con respecto a las ayudas del Gobierno a los afectados del incendio de la pasada semana. De esta manera se contemplan ayudas tanto a los municipios de Coín, Alhaurín el Grande, Monda, Mijas, Marbella y Ojen y los vecinos particulares afectados.
El lunes se abre el plazo de inscripción para participar en los talleres de mujeres que la Concejalía de Igualdad pone en marcha. Estén muy atentas porque se ha asignado un día para cada taller. Así, el lunes podrán inscribirse los talleres de pilates y manualidades, el martes en bolillos y labores, el miércoles en yoga y corte y confección y el jueves en gimnasia de mantenimiento y pintura al óleo. El Centro Ocupacional FAL ha reanudado su actividad este mes de septiembre. Ayer fue el primer día de los usuarios de la piscina cubierta de Laurín el Grande. Las clases de natación son todo un éxito para ellos. Gracias a ellas, mejoran su calidad de vida. Desde el lunes permanece abierto en la Casa de la Cultura el plazo para solicitar las ayudas al transporte escolar. Las familias interesadas pueden solicitar estos incentivos que otorga la Concejalía de Educación hasta el 30 de septiembre. La Cofradía de la Santa Veracruz ha organizado para el viernes a las 9 de la noche en la ermita del convento un acto de veneración de la cruz con motivo de la celebración de este día. Anoche se celebró el segundo de los triduos que la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno está organizando con motivo del 50 aniversario de María Santísima del Mayor Dolor. Hoy va a tener lugar el tercero y durante el resto de la semana continuará el programa de actos, que finalizará el próximo sábado con la procesión de la Sagrada Titular desde la parroquia hasta San Sebastián. Y ya para finalizar les dejamos con las mejores imágenes de los usuarios del Centro Ocupacional FALA disfrutando de un buen chapuzón en la piscina municipal cubierta. Tras este informativo podrán disfrutar del programa especial sobre el tercer certamen de coros de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Ya saben, tienen más noticias de su localidad mañana a partir de las 9:30 de la noche. Les esperamos.